La crisis migratoria viene hace años. Eso es lo primero, hace mucho tiempo. Ahora, como crisis, no es lo mismo que migración, porque empezó la crisis, yo diría, con peruanos, con bolivianos, porque en el norte hay bastantes bolivianos, y después esto se agudizó, ¿sabe con qué? Con los haitianos. La llegada masiva de haitianos. El tema es que normalmente las crisis migratorias es cuando es con países fronterizos, cuando las fronteras son porosas. En Europa, por ejemplo, desde África que llegan a las playas de países europeos como Italia. ¿Qué se hace si están llegando a las playas? Hay que rescatarlos porque se pueden ahogar. Pero es principalmente con países fronterizos. Lo de Haití está lejísimo. Y eso entraron todos los haitianos. Cientos de miles entraron por el aeropuerto de Pudahuel. Pasaron frente a un funcionario de la Policía de Investigaciones. O sea, pasaron frente a controles chilenos. Se organizaron empresas aéreas especiales que hicieron un negocio autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Cuando llegó, esto fue bajo el gobierno de Bachelet 1. Cuando llegó el primer gobierno de Sebastián Piñera, bastó que los primeros días firmara una especie de decreto, no una especie, un decreto, y se terminó. Por lo tanto, se podía, y era un asunto absolutamente reglamentario. Quedará en el misterio, si es que no se dilucida, hay un silencio, pero cómplice en todo esto para explicar por qué las autoridades de la época aceptaron esto. ¿Es que fue simple negligencia, fue omisión, mirar para otro lado, o un compromiso con alguien? No lo sabemos, porque esa migración sí se podía detener fácilmente, y de hecho se detuvo fácilmente, moviendo la mano, o sea, firmando un papel. Después está la otra migración. La migración que se produce a través de las fronteras de país, de personas que se trasladan y que entran a través de la frontera con países vecinos. Principalmente la migración es a través de Perú y básicamente a través de la frontera boliviana. La frontera boliviana es extensísima, pero no toda es posible de pasar. No es que sean 800 kilómetros, que sean los 800 kilómetros porosos. Hay distintas versiones, ¿eh? Pero algunos dicen 120, otros dicen 130 pasos clandestinos. ¿Qué ha ocurrido con nuestro país? Que ha tenido una notable incapacidad. Y la incapacidad se puede deber a negligencia, omisión, complicidad, una cuestión ideológica, o no tener los medios materiales para bloquear esos 130, 120 pasos clandestinos. No hemos sido capaces. Entonces se habla de Colchane, pero Colchane es uno. Y en Colchane además hay un puesto fronterizo instalado, pero imagínense en todos los otros, donde no hay nadie. ¿Por qué no ha habido una decisión clara de este gobierno y de los gobiernos anteriores de bloquear todos esos pasos clandestinos? Yo no lo sé. Porque yo creo que recursos hay, principalmente en estos tiempos modernos, donde hay muchísima tecnología al alcance. A ver, se lo voy a decir, absolutamente al alcance. Esto no es algo de un país hiperdesarrollado, sino que se puede para vigilar la frontera. No se ha producido. No lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. ¿Quién se acuerda del plan Frontera Segura? ¿Te acuerdas, Caterina? Bueno, del nombre, claro, pero muchísimo tiempo pensando en lo mismo. Yo me acuerdo el puro nombre, era una especie de titular. Claro, se gastó como muchos temas en materia migratoria que se han hablado y que no pasan de ahí, de ser un titular. Se gastó plata, porque sí. El titular era caro, el titular. O sea, se gastó plata y no pasó nada. Tiempo de Sebastián Piñera. Y no pasó nada, absolutamente nada. Cuando hoy la oposición reclama sobre esto, yo creo que tiene tejado de vidrio. En serio. Porque esto ha sido un continuo. Cada gobierno, cada presidente ha ido fracasando. Yo diría que ha ido fracasando por distintas razones. En algún momento, el presidente Sebastián Piñera, que se fue a Cúcuta, en Venezuela, ese viaje histórico, porque, digámoslo, antes del estallido, el presidente Sebastián Piñera evaluó la situación y dijo que Chile le había quedado chico y que tenía que convertirse en el líder de la derecha o líder del conservadurismo de América Latina. Chile era chico para él. Después la moneda era como chica.
ya no cabía dentro, digamos. Bueno, lo cierto es que produjo un efecto llamada. Sí, le fue pésimo casi todo en ese viaje a Cúcuta. Yo recuerdo que eso fue, se trató de hacer como un evento, ¿no? Ahí en la frontera, Cúcuta es la frontera, está en la frontera Venezuela con Colombia, y se trató de hacer un evento, que hubiera música, que hubiera intercambio, en fin, y hubo muchos mandatarios, entre ellos el expresidente Sebastián Piñera, que hizo un llamado finalmente abierto a que llegaran personas venezolanas a nuestro país, pero salió todo mal, no pudo haber intercambio ese día, no hubo tampoco música, ni un espectáculo, y finalmente sabemos lo que significó para nuestro país ese llamado que regularmente se está recordando. Bueno, posiblemente los venezolanos habrían llegado. Y tampoco se convirtió en un líder sudamericano o mundial el expresidente. Ahora, posiblemente muchos, para ser justos, muchos venezolanos habrían llegado igual porque están desesperados escapando de la patria chavista, es verdad. Y habían llegado mucho antes también, muchos. Exactamente, ya habían llegado. Pero eso produjo un efecto. En los expertos en migración hablan mucho del efecto llamada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si un país dice voy a legitimar, voy a dar un perdonazo a todos los que han entrado de forma ilegal, eso es un efecto llamado porque empiezan a ingresar rápidamente muchas personas para que los legalicen. Entonces, los efectos llamadas en materia de migración existen. Bueno, todo esto en medio de una enorme incapacidad chilena para bloquear, pero también, digámoslo por razones ideológicas, si usted revisa el programa de gobierno de Gabriel Boric, era un programa amable donde se prometían cosas, se prometía ayuda social, servicios públicos a los migrantes, etcétera. Y además, porque cuando fueron oposición se opusieron a una serie de medidas para agilizar las expulsiones. Eso también ocurrió. Y por lo tanto, todas las expulsiones requieren de una enorme cantidad de trámites burocráticos, muchísimo. Recordemos además que el Servicio Jesuita Migrante se oponía a las expulsiones en tribunales y miembros del Servicio Jesuita Migrante fueron contratados por este gobierno y están trabajando en el gobierno justamente en migración. Pero ideológicamente el gobierno de Gabriel Boric no quería las expulsiones y quería incluso acoger, incluso se dijo que podían ser regularizadas las personas que habían entrado ilegalmente en Chile. También ahí un efecto llamada. Es verdad que después, estando en el gobierno, el asunto cambió porque se dan cuenta del tremendo problema que tienen. En esta materia, como en otras, el gobierno ha ido girando, incluso en cuestiones, ahora se está hablando de cambiar hasta, o de modificar, o de dejar fuera una serie de cosas del programa. Es la gran discusión en estos momentos en materia política al interior de la coalición de gobierno. Y en esto también ha cambiado, pero con pocos efectos. ¿Cómo es posible que haya 20.000 expulsiones sin realizar 20.000? ¿Cómo es posible que se diga que muchos de estos 20.000 no son, como dice la policía, hallados, encontrados? Ni siquiera se les puede notificar. No se sabe dónde están, porque los tribunales... Porque es tan lento todo esto que naturalmente hay que dejarlos libres, no van a estar en la cárcel. Y claro, los dejan libres y después se van y no se sabe dónde están. Entonces, todo esto en realidad es una situación que da un poco para comedia, porque son todos pasos en falso, papeles, burocracia, tribunales, recursos de protección. Se acusa que un delegado presidencial del norte, un gobernador, dicen que era uno de los adalides de la defensa de los inmigrantes y ahora tendría que estar cerrando la frontera de su región. Entonces eso es imposible porque creen otra cosa. Todo esto es lo que ha pasado. Pero además, todos sabemos que entre Chile y Venezuela hay pésimas relaciones. Todos sabemos que entre Chile y Bolivia hay pésimas relaciones. Que no hay embajadores chilenos en Bolivia ni bolivianos en Santiago. Todos sabemos además que se pensaba que Gabriel Boric podría tener una mejor relación con Venezuela y con Bolivia. Eso no ha ocurrido. Principalmente, ¿por qué? Porque yo diría que el presidente Gabriel Boric... A ver, antes de eso, hasta hace unos 2 años en el Frente Amplio, Catherine, yo creo que, bueno, era público, había cierta... Había cierta simpatía por el régimen chavista. Hasta hace 2 años en el Frente Amplio. Lo miraban con simpatía.
Y con Bolivia, ¿para qué decir? Incluso mucha gente era partidaria de entregar, de empezar una negociación con una salida al mar, etcétera. Pero hace dos años que entre el Frente Amplio y el régimen chavista había un distanciamiento. Y en el caso de Gabriel Boric, un distanciamiento personal, porque Gabriel Boric ha sido crítico del régimen venezolano. Y por lo tanto hay una diferencia ahí. Y con respecto a Bolivia, bueno, en Bolivia las diferencias ya no son de persona a persona, de gobierno a gobierno, son estatales. O sea, es el Estado chileno todo el que tiene malas relaciones con el Estado boliviano. Recordemos que ha habido enfrentamientos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No ha sido fácil la relación. Hay arrastradas de poncho cada rato y, por lo tanto, la situación es mala. ¿Qué ha pasado ahora? Que los bolivianos no aceptan la reconducción. Y los bolivianos dicen, no podemos recibir a personas que no son bolivianas cuando las expulsan de un estado extranjero como Chile. Pero ellos los reciben, porque no son bolivianos, son venezolanos. Ellos reciben a esas personas cuando entran al territorio boliviano, pero después no las reciben cuando Chile trata de expulsarlas. ¿Desde dónde vinieron? Porque no es que trate de expulsarlas a otro lugar. ¿Desde dónde venían? Bolivia no lo acepta. Y dicen además que no hay ningún acuerdo, ¿eh? Porque agreguemos que a todo esto que hemos estado contando respecto del panorama, ¿no?, en la materia, está también esta suerte de sinceramiento que se ha dado en declaraciones de autoridades después de que llegara a la Cancillería Alberto Van Claveren, en el cambio de gabinete que cumple no menos de una semana todavía, pero casi una semana, el día de hoy. Después de que asumiera el canciller Alberto Van Claveren, quedó en claro que no hay un acuerdo con Bolivia para la reconducción, que no lo estuviera cumpliendo, que fue algo que se dijo en más de una oportunidad, incumplimiento de Bolivia en la reconducción. Bolivia dice no hay ningún acuerdo. Venezuela también hace un llamado a respetar los derechos humanos de los migrantes. Ahí hay también un punto. Uno podría decir cómo una autoridad de Venezuela hace un llamado a respetar los derechos humanos si muchas de las personas que se van de su país alegan lo contrario, ¿no? Está también las conversaciones o no conversaciones que hizo en su momento quien ahora es la ex canciller Antonio Urrejola, que fue lo que nos llevó a estar constantemente pensando que había caminos avanzados y que finalmente ahora se entiende que no. Ayer el presidente Boric hacía un sinceramiento en relación a valga la redundancia, la relación con Venezuela, que decía que era muy difícil. Entonces, a todo lo que hemos dicho, que es una cuestión que se extiende por años, está además ahora esto, este sinceramiento en relación a que no es mucho lo que se puede hacer porque no se ha avanzado en materias que son realmente importantes, más allá de tener militares en la frontera, por ejemplo. Quiero agregar otra, no se trata de agregar pelos a la sopa, pero forma parte de la realidad. Con Bolivia hay un tráfico permanente de bienes robados. Un montón de autos que pasan hacia Bolivia robados en Chile, ¿o no? Ante la complicidad, y yo lo voy a decir de nuevo, la complicidad de las autoridades bolivianas es que no encuentran ningún auto chileno, salvo alguna vez unos cuantos. Entonces la verdad es que también aquí hay una serie de bandas que en Bolivia tienen total impunidad robándose autos y bienes en Chile. Eso ocurre. Entonces, con Bolivia la situación hace rato que es muy mala. Y lo otro, yo diría que Chile se ha convertido en un gran exportador de droga. Todos lo hemos dicho varias veces. ¿De dónde viene esa droga? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo llega la droga a Chile? Principalmente por dos vías. Por la frontera boliviana, o sea, el nivel de corrupción es gigantesco, y por vía marítima. Entonces, a ver, no es solamente un problema de migrantes el problema con Bolivia. Nos escribe una persona que sabe de lo que ocurre en el Poder Judicial y nos dice: con extranjeros condenados, la expulsión requiere 120 días aproximadamente, imagínense. 120 días para ejecutar la expulsión, después de todos los trámites que hay que hacer, después de condenados, 120 días. El sistema penal está colapsado con imputados migrantes irregulares. O sea, miren lo que dice. Con quien nos comunicamos es con una jueza. Una jueza de tribunales penales. Dice, el sistema penal está colapsado con imputados migrantes irregulares. Problema, además, cuando ingresan todas estas personas, o muchas de estas personas, que no se sabe quiénes son. Porque como no tienen documentos de identidad, dicen, yo soy Juan González, yo soy Pedro Pérez, yo soy... ¿Pero es Pedro Pérez? Entonces, si le preguntan, le toman la huella digital y le preguntan a Venezuela, ¿sabes lo que responde Venezuela?
Nada. Y cuando toman aquí detenido a una persona que cometió un delito y esa persona se identifica como fulano de tal, le preguntan a Venezuela, nada. Ese es el nivel de problemas que hay. Bueno, efectivamente, el reconocimiento de las autoridades, ayer eso sí, la Cancillería decía que sí, mantiene diálogo con Venezuela y con Bolivia por la crisis migratoria, dicen que van a intensificar esas conversaciones, mientras el presidente asumía que es muy difícil relacionarse con el régimen venezolano. Daniela Ruiz-Tagle le tiene todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y vamos a comenzar con el contexto de esta situación. ¿Cómo se desencadenó esta molestia de Bolivia y de Venezuela por las palabras del presidente Gabriel Boric? Bueno, el mandatario visitó Colchane, estuvimos ahí. Y ahí el presidente contestó la pregunta que todos los medios teníamos, que era a propósito de estos decretos firmados de expulsión que no han sido ejecutados, más de 20.000 decretos firmados que no han sido ejecutados a propósito de las complejidades que tiene el proceso administrativo. ¿Qué es lo que dijo el presidente Boric? Él dijo, he mandatado a nuestro nuevo canciller, Alberto Van Claveren, a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quien no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978. Hoy nos está llevando adelante la reconducción de ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y no son recibidos por el lugar donde entran. Eso tenemos que solucionarlo. Y bueno, Bolivia, ¿qué es lo que dice? ¿Solucionar qué? Si no tenemos ningún decreto, no hay ninguna legislación, no hay ningún convenio internacional que diga que nosotros tenemos que recibir a esas personas que no son bolivianas y que salen de nuestro país. El presidente Boric finalmente dice, las personas que llegan a Chile tienen que volver de donde vienen, ¿no es cierto?, pese a la nacionalidad. El día de ayer el mandatario aseguró que existen esfuerzos de diálogo, contradiciendo también lo que decían desde Venezuela, que es lo que señalaba el canciller venezolano Iván Gil. Él había afirmado que no ha recibido solicitudes diplomáticas de trabajo coordinado sobre supuestas deportaciones. Finalmente acá, ¿qué es lo que se dice por parte de nuestro gobierno? Sí hay intentos de diálogos con ese país. El presidente Gabriel Boric, quien anunció que va a insistir en trabajar con Venezuela y Bolivia y recalcó también que no es necesario escalar en problemas diplomáticos, dijo que hay que materializar las soluciones. Escuchemos al mandatario. Lo que les puedo decir es que nosotros estamos trabajando intensamente en eso. La relación evidentemente hace tiempo no es fácil, pero nosotros tenemos la mejor voluntad para trabajar con todas las herramientas que otorga el derecho internacional para abordar el fenómeno que ha sido muy difícil de la migración, en donde Venezuela también tiene un rol importante que jugar. Acá no se trata de que escalemos problemas, sino que busquemos soluciones. Bueno, ¿quién tiene la tarea de concretar los diálogos? Es el canciller de nuestro país que asumió, recordemos, hace una semana, el viernes pasado, Alberto Van Claveren. Él indicó que ambos países estarían disponibles para sostener conversaciones y llegar a medidas más concretas. Adelantó que la insistencia para promover un acuerdo será la próxima cumbre iberoamericana en Santo Domingo, que se va a realizar, recordemos, el 24 de marzo en República Dominicana y donde estarán presentes autoridades de ambos países. Vamos con el presidente a la cumbre iberoamericana en Santo Domingo. Ahí habrá autoridades de ambos países, pero es una ocasión para poder tener contacto con las autoridades de ambos países, poder expresar la preocupación que tenemos por esta situación y poder avanzar justamente en estructurar una instancia de contacto, de diálogo. Ahora, Alberto Van Claveren también señalaba lo que decía el presidente, también contradice a Venezuela señalando que hay esfuerzos de diálogo con ambos países. El día de ayer esta situación generó naturalmente reacciones. Recordemos que en la actualidad Bolivia no lleva adelante la reconducción de ciudadanos venezolanos y colombianos, solo hace esta acción con ciudadanos bolivianos, es decir, de su propia nacionalidad. Lo que ha hecho más compleja la llegada de un acuerdo, según parlamentarios, es que Chile no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia desde hace años, desde 1978. Sin embargo, el
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jaime Quintana, indicó que concretar un acuerdo bilateral depende exclusivamente de la voluntad del gobierno boliviano. Además, señaló que las declaraciones de ambas cancillerías estarían fuera de lugar. Yo espero que la nueva cancillería chilena haga ver a sus pares bolivianos que esa política de hacer de ese país un corredor libre, permitiendo no solo el paso de personas que buscan mejores condiciones, sino que también de bandas de crimen organizado, es una posición que va a tener consecuencias en la relación de interdependencia con nuestro país. Las críticas también han recaído en el gobierno venezolano. ¿Por qué? Porque según el Ejecutivo no han dado facilidades para que las expulsiones que se decretan en Chile, que hay 20.000 acumuladas en carpeta, se puedan ejecutar. Recordemos lo que señalaba la ministra del Interior, Carolina Toá. Decía, existen expulsiones que no se pueden lograr porque el país de origen no otorga plan de vuelo y al mismo tiempo no permite enviar un avión con personas. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, señalaba ella. Es importante porque uno expulsa del país de origen y si el país de origen no da las facilidades, es muy probable que estas expulsiones no se puedan ejecutar. ¿Qué es lo que habían dicho desde la Cancillería de Venezuela? Que se esperaba que se puedan proteger los derechos humanos de los venezolanos que migran hacia nuestro país. Algo que fue observado con bastante ojo crítico por parte del ex canciller Heraldo Muñoz. Pasemos a escuchar cuáles fueron sus reacciones. Me parece conmovedor la preocupación del canciller venezolano por los derechos humanos de los migrantes de su país que escapan de la tragedia humanitaria de Venezuela e ingresan a Chile irregularmente. Esos mismos derechos humanos, son violados sistemáticamente por el gobierno de Maduro, como ha quedado establecido de manera clara en numerosos informes. Bueno, parlamentarios de distintos sectores ya insistieron en que se tiene que concretar en el corto plazo un acuerdo con ambos países. Si bien Bolivia dice que está abierto al diálogo, lo que fue valorado por distintas voces del mundo político, está compleja la situación. ¿Por qué? Porque las relaciones con Bolivia efectivamente no son buenas. Y es por ello entonces que ahora el canciller tiene la difícil tarea de priorizar esta situación. ¿Cómo avanzar en la reconducción de personas no bolivianas, pero que lleguen a nuestro país desde ese país? Bueno, eso está por verse. Tomás Catelli. Mira, ha habido muchas diferencias entre Gabriel Boric y Venezuela, de todas maneras, ahora con Bolivia. Pero ayer fue muy duro que Evo Morales diga la posición unilateral del hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, hacia los migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de Estados Unidos contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respete los derechos humanos. ¿Por qué muy fuerte esta declaración? Bueno, porque el presidente Gabriel Boric dijo que Chile iba a ser la tumba del modelo neoliberal, que iba a ser el faro para América Latina de la muerte del modelo neoliberal, lo dijo textualmente. Y en segundo lugar, dijo que iba a ser la tumba, los derechos humanos. Acusa al gobierno de Chile de no respetar los derechos humanos de los migrantes. Es muy duro, es muy dura la declaración de Evo Morales. Y eso, naturalmente, que provoca escozor en el gobierno chileno porque son dos conceptos queridos, caros, para el presidente Gabriel Boric. Recordemos que cuando Evo Morales venía siendo presidente a nuestro país, tenía regularmente, hacer actividades más bien académicas, ¿no? Porque obviamente no había mayor relación, no hay relación diplomática de los dos países, pero venía y tenía algunos eventos en la Universidad de Chile, otro tipo de entidades académicas, y quienes propiciaban esos encuentros o llamaban y participaban activamente de esos encuentros, muchos de ellos están ahora en el Ejecutivo. De ahí me imagino yo la complicación, además de lo que dice Evo Morales, de que él lo diga, ¿no? Él mencionó en su cuenta de Twitter, además, la llamada reconducción, dice, con militarización y sin coordinación bilateral, es forzar la expulsión con estigmatización, que nos recuerda las políticas abusivas de gobiernos de Estados Unidos, que construían muros de exclusión en vez de tender puentes de integración, dijo Evo Morales, comparando incluso, obviamente, nos acordamos de inmediato de Donald Trump y el muro entre Estados Unidos y México. Bueno, y lo otro está en que el presidente Gabriel Boric dice, ha habido intento de coordinación con Venezuela. ¿Qué dice Venezuela, el canciller venezolano? Que no ha habido nada. Pero ¿quién falta la verdad acá?
se tiene que aclarar, ¿no? ¿Cuáles fueron los intentos chilenos? ¿Llamaron a alguien? ¿Le pidieron reunión a alguien? ¿Hay una agenda? ¿Intentó Chile hacer esto o no lo intentó? ¿Con quién lo intentó? Porque aquí las versiones ayer fueron absolutamente contradictorias. Y me imagino que eso tendrá que aclararse durante esta jornada, ¿o no? Efectivamente. El día de ayer el canciller Alberto Van Claveren envió una cuña envasada. No dio punto de prensa, es decir, no recibió preguntas. Fue una declaración a través de un video que se envió por parte de su equipo. Y acá él dice, hemos tenido diálogo o intentos de diálogo con ambos países, refiriéndose a Bolivia y Venezuela. Lo dice también el presidente Boric. Ahora, ¿quién tiene la razón acá? Bueno, ojalá que se aclare. Quiero agregar que una de las cosas malas del WhatsApp, tiene un montón de cosas buenas, obviamente, pero una de las cosas malas es que antes, cuando no existía esta tecnología, cuando quería hablar una autoridad había un punto de prensa y se le podía preguntar. Ahora han adoptado la costumbre de mandar los audios por WhatsApp, una igual a todos los medios. Usted dice, ¿por qué sale lo mismo en todos los medios? Porque lo manda por WhatsApp. Y con esto se evitan las preguntas, digamos las preguntas con adjetivo, las preguntas incómodas. Claro, propiciado además por la pandemia, pero ya no estamos en eso. No. Porque claro, en algún momento había que evitar el contacto, ¿no? Fueron momentos muy, muy dramáticos, muy complicados para el trabajo de nosotros, obviamente, pero ya no estamos en eso. O sea, si hay una actividad en la Cancillería, vamos a llegar, van a llegar todos. Y así de hecho, ayer con tanto tema pendiente. Sí. Ayer el canciller estaba en La Moneda. Los medios lo estaban esperando. Se tuvo que ir rápidamente porque tenía otras cosas que hacer, decían desde Cancillería. No sé. Pero no, tranquilo, le mandamos la.